Bueno, y ahora nos visita un cuarteto. Cuarteto, el marqués, la marquesa y 15 metros de mesa, con letra y música de José Manuel Valdés Álvarez y la dirección de Germán García García. Yo soy el marqués de Peralti, primo de Cayetano del Toro. Yo soy el marqués del Cerro del Moro. Pues yo soy la marquesa Marta, y mis títulos son marquesa de Cáceres, de López de Sánchez, Gutiérrez Martínez de Borque, de Cádiz, del Lequio de Gomar, que traducido resulta después de caí. Hablar. Yo soy la marquesa Marta, la marquesa de Bahía Blanca. ¡Qué de título! ¡Yo me quiero morir! Si con tantos títulos tú no eres una marquesa, socio, eres la vitrina de Real Madrid. Pero tranquila, señora marquesa, tranquila, que nosotros solo no somos. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¡Que no me entero bien! ¡Que nosotros solo no somos! Digo yo que habrá que presentar al señor mayordomo. Yo soy el mayordomo. Que se presenta desde aquí. Salí en el año 1968 con Antoñito Martín. Yo soy de Cádiz. Nacido en esta ciudad y no hago nada de nada, pero nada de nada. Ni quito la mesa, ni friego los platos, ni me pongo a limpiar. ¿Ya? ¿De Cádiz? Soy gaditano. Sebastián. Juan Sebastián, el llano. Y en época de carnavales, ante ustedes se presenta el mayordomo, el marqués, la marquesa. ¡Y 15 metros de mesa! A ver, señor mayordomo, venga por aquí. Que te vamos a decir el horario que tienes que cumplir. A las 8 el desayuno, café, tostadas y un litro de zumo. ¿De bote? No, exprimía. ¿Qué le vete? Y a mí me pones unos churros, aunque luego me vaya pa'l bate. ¿Cómo se nota que es el marqués del Cerro del Moro? Siempre acaba pensando en el chocolate. Y a las 10, limpieza general. Pues llama a la UTE para limpiar. No, la UTE no, la UTE está en huelga. Cádiz está sucia de la caleta a cortadura. No va a estar en huelga si los de la UTE lo que tienen es un contrato basura. A las 12 y eso es lo que hay, me cuentas las noticias que pasan en mi CAI. Oye, Chano, ¿qué trae de nuevo el diario de Cádiz? ¿Nuevo, señora marquesa? Nuevo, no te miento. El diario nada más que trae nuevo, la fecha y el suplemento. No te metas con el diario, mi querido Sebastián. Que no nos van a puntuar y nos van a poner ahí abajo. Jurado del diario, vete al digo, a Ceballos, piso dos cojones, dando al callo. Han cogido otro alijo en Cádiz. ¡Otro alijo! ¡Por la gloria de mi madre! Si Cádiz es un colección de menores, siempre cogen alijo, nunca cogen al padre. Escucha. ¡De la provincia! Esa no lo diga, esa da igual. Si la provincia nunca se juega en la final, pero el año pasado, piche. Oye, hablando de carnaval, ¿por qué no hacemos un cuarteto y nos ponemos la fota? Tú lo que quieres hacer es una chirigota. No, hombre, no, un cuarteto, que este año no hay cuartetos buenos. ¿De veras? Ni de veras, ni el del Gómez, ni el del Rota, ni el del Libby, ni uno, vamos. A ver, señor mayordomo, sigue usted con las noticias. Astillero 500 paran más, por la falta de barco en esta ciudad. Oye, ¿tú sabes dónde hay más mono de astillero?
¿Monos de astillero? No lo sé. Señora marquesa, no me diga que no lo sabe. En una manifestación que estaban los trabajadores en la calle. No pillan, de más monos de astillero un sábado de carnavales. Se manifiestan los vendedores del Piojito por el horario. Mañana sí, tarde no. Mejor por la tarde, ¿verdad? Que hace más sombra. ¿Y cuándo van a estallar si todo lo dará para la bomba? En fin, resumiendo. Astillero 500 parados más, se manifiesta el Piojito, cogen drogas. Cádiz, la ciudad del paro, secando viviendas del barrio La Viña. Cádiz, una de las ciudades más pobres de Europa. 100 accidentes más de tráfico este año. Martínez Ares se separa del Subiela. ¡Martínez Ares se separa del Subiela! Digo, ¡Martínez Ares se separa del Subiela! Después de tantos años, se han roto el matrimonio, como Antonio David y Rocito. Y no han terminado con mucho cariño. Porque la dice el Zubiela, Antonio, tú te quedas con la tienda y el carro que yo me quedo con los niños. Y esto me lo dio el Martínez en la carpa y no estaba ciego, ¿eh? Loca. Eso es lo que no teníamos para ensayar. Cuando termine el soterramiento, te vas a poder subir y bajar en 4 paradas. En Cortadura, el estadio, en Cádiz y en la segunda guada. ¡Qué lujo, qué moderno! Si Cádiz va a ser como una pista, va a tener 4 estaciones. Dejarse de pista y de tontería y sigamos con el horario. A las 7 en el té, yo solo, ella con limón. Puntualidad, por favor. A las 7, a las 7 no creo. A las 7. ¿A las 7? A las 7 ya no lo que era el metropó. Y a las 10 nos pones la cena. Una cena ligerita para poder ya descansar. Y con ello termina tu jornada. Un día a la semana librará sueldo, comida y cama. Y un par de cintas de carnaval que tengo ahí del color lamba. ¡Ya! Ya, ¿eh? Me tenéis harto ya. Yo no voy a cenar, pero nada, ya vamos. A mí no me gusta el mayordomo. Que no, que no, que no me gusta el mayordomo. Que si sano de Cádiz, gaditano. Que no, que no, que no me gusta el mayordomo. Ya, ya, ya. Se lo consiento todo, señora marquesa. Pero no me dé más patadita, hija, por debajo de la mesa. ¡Din, din! Las dos. Ponga en la mesa. Marqués, no me seas más gilipollas. ¿No ve que ya la mesa la han puesto los de la tramoyas? Bueno, porque traigan la comida. Aquí está, aquí está. Déjate de queja, ¿eh? Se la pongo en bandeja. ¿En bandeja esto qué es? El recibo de la luz, el recibo del agua, del teléfono, de la comunidad, de la hipoteca. ¿Tú qué estás, majareta? ¿Usted no quería sopa? Pues tiene, sopa de letra. Y para picar. ¿A usted que es marisco? ¿Usted tiene salpicón de marisco? ¿Y de segundo, Shano? De segundo para usted, espera que te lo traiga ahora mismo. Pescadito, unas zapatillas. ¿Unas zapatillas? ¡Sebastián! ¡Estas zapatillas están pastuchas! ¡Uy, a lo mejor me equivoco! ¡Y en vez de zapatillas te traen unas babuchas! Bueno, 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 ya que te has equivocado, tráeme un postre ligerito, que me quiero ir a dormir la siesta, vamos, para irme con algo ligerito a la cama. ¿Ligerito para irte con algo a la cama? ¿Un postre? Pues tiene pizza, el pijama. No, 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 hombre, no. Al señor Marqués le daremos algo más carnavalesco, un postre de carnaval. ¿Qué es lo que es? ¿Un pestiño o un ostión? No. El febrero rosé, tu bombón, bombón. Toma que toma, mira tu caramelo, bombón. Pa' que sepa el marqués lo que yo le quiero, bombón. Toma que toma, mira que ya no veo, bombón. Pa' que sepa mi cariño que le quiero, bombón.
no cae. ¡Vayamos a los cuplés! ¡Sí, señor Marqués! ¡A Loma! A Juan Antonio Lama, que ya de premio él tiene varios. Este año un pedazo coro presenta el balneario. Yo desde aquí la animo para que siga siempre adelante, porque es un corista que siempre pega el cante. El tío te hace de todo, te hace habanera, te hace rondalla y te hace una escolanía, te hace riachera. Haga lo que haga, va a seguir siendo una porquería. Para sentarse en esta mesa hay que tener nobleza. Prohibido el paso a la señora alcaldesa. Toda España cagada, y te lo cuento yo en esta letra. Toda España cagada con los muertos de la ETA. Se caga Cataluña y también se caga Granada. Y es que este gobierno no hace nada de nada. Gadita nos voy a decir, estar tranquilo, ETA no viene. Y lo pongo en sobreaviso. La ETA no viene a Cádiz. La ETA no viene a Cádiz porque está en Cádiz y no encuentra piso. Para sentarse en esta mesa hay que tener nobleza. Prohibido el paso y a la señora.